Ronaldo, right over here, other side. Hey. Obviously, since we last saw you, your life has changed quite a bit, I would imagine. I think I saw a video of you gained like 500,000 followers since your UFC debut. So how has life changed, and has it changed dramatically since, you know, your last win in the UFC? Que cómo te sientes con el crecimiento que has tenido en tus redes sociales y pues tu desempeño que va a haber en el UFC. Oh, me siento muy bendecido, me siento orgulloso de tener el apoyo de toda mi gente mexicana, de mi raza, que me siento orgulloso, me siento bendecido de poder decir que estoy representando en un evento tan importante a toda mi raza. Que quiere verme, que me apoyan, que me dicen que yo los represento. Eso me llena de orgullo. He's really proud and happy that all the Mexican people are... It's really, like, encouraging for him to know that he's representing the regular people, the Mexicans, the real Mexicans, the hard workers. And he feels blessed and really happy about it. It seems you and Daniel Zellhuber have been the face of this new wave of Mexican MMA. Obviously, Alexa and Brandon and Yair were there, but you're this next group of people. So are you starting to notice that maybe even younger kids are starting to recognize you when you walk the streets? Que Dani y tú son como la nueva camada de los peleadores que van a representar a México, ¿no? Los nuevos peleadores mexicanos. ¿Qué te sientes al respecto? Y también de... Hay gente que las generaciones más abajo te están empezando a reconocer. ¿Qué sientes? Oh, me llena de orgullo que la gente me esté comparando con alguien como Daniel Zellhuber. Él es un gran compañero, un gran ejemplo a seguir de trabajo duro. Y pues yo pues me rodeo de gente que trabaja, ¿sabes? De gente trabajadora. Dijéramos... tenemos un dicho en el gimnasio, no nos rodeamos de pendejos y nos rodeamos de gente que crece, que quiere salir adelante, que quiere trabajar, superarse, y pues de esa gente es la que yo quiero rodearme y de la que estoy rodeado, gracias a Dios. So he's really proud and happy that you are comparing him also with, or putting him in the same space that Daniel Zellhuber, because he's the hardest worker of all the fighters that we know. And he's really happy about it. And also, we have a saying that we don't stay with pendejos. That's like, we don't stay with the with bumps. Let's say it in the PG-13. We know what it means. Yeah, we don't stay with those guys. So that's why we keep the circle, you know, like hard workers and someone who wants to go beyond the level. We don't want to be part of this only. We want to take over. And looking at your fight on Saturday, Ode was in here, and he said you guys actually sparred once before you guys got matched up. So he said he very much respects you, and he told us a story of how he messaged you when he got the contract. So what do you remember of that sparring mat session, if you do remember, and what do you make of an Ode as an opponent? Que Ode estuvo hace unos días aquí, o hace unas horas, y que comentó que ya han sparreado y entrenado juntos, que también te escribió para cuando aceptó la pelea, o le escribió a alguien, ¿qué piensas de eso? Pues espero que pues no piense que voy a salir con una amistad después de esto, porque yo voy a ir a arrancarle la cabeza a cualquier costo. So he's like, I hope he doesn't think that we're friends, because in the cage I'm going to try to rip his head off, you know, like it's business. Can I ask who made your hat? ¿Quién te hizo tu sombrero? Oh, es veracruzano, es de Orizaba y fue personalizado por unos artistas oaxaqueños, Jacobo y María. Está bien chido, ¿no, güey? It's pretty cool, right? Jacobo and María are the ones who made the hat. The hat is from Veracruz and Orizaba. Orizaba. Orizaba, and that's the hat that represents his land. I only ask because I think I saw Gilberto Marquez made you a hat too, and you know he's very famous here in America in terms of Mexican hat makers. He saw that vio que te hicieron un sombrero de Gilberto Marquez. Yeah. Marquez. Oh, sí, ese está bien perro, güey. Ese está chido, man. Ese lo voy a usar mañana. Es surprise, surprise. Yeah.
Yeah, he's like, don't spoil it. Tomorrow we're going to wear it, so it's going to be in the press conference. Can't wait. Last one for me. Can I get your thoughts on the main event between Sean and Merab? ¿Qué piensas del main event entre Sean y Merab? Oh, va a ser una pelea entretenida, man. Van a tronar los cueros. Pero se me hace que les voy a robar el reflector después de que noquee o le arranque la cabeza al Ode. It's going to be a great fight. They're going to stand and bang, but I think I'm going to steal the show after them, you know. Ronaldo. La persona, la gente que te conoce sabe que tú tienes una actitud muy divertida, te la pasas bailando, cantando, haciendo todo eso. Obviamente vas a abrir el pay-per-view de esta cartelera. ¿Tú ves el potencial de recibir muchísimos fanáticos más después de este espectáculo? Eso yo pienso que es inevitable. Trabajo muy duro para cumplir mis objetivos. Yo me visualizo como siempre siendo una superestrella. Sé que voy a hacerlo, es cuestión de tiempo. Me siento muy emocionado, ¿sabes? Este campamento ha sido bastante bonito, bueno, lo he disfrutado, me he llenado de energía increíble, man. Y hermano, me siento increíble. Y cuando te pones a ver tu plan para llegar al título, ¿cuántas peleas quieres pelear antes de llegar a una pelea así como para el título? Tradúceme, ¿no? ¿No? Ok. Ajá. Perdón. ¿Cuántas peleas? Sí. No sé, eso no depende de mí, pero al que me ponga enfrente tiene que estar listo para morir. Vale, y veo no solo el sombrero, pero también tiene los zapatos nuevos que te dieron. ¿Cómo se sintió recibirlos? También vergas, loco. Guáchalos. Dicen viva México. Gracias. Ronaldo, acá. Acá está. ¿Cómo estás? Chido. Esa noche tendremos también un boxeo compitiendo por el foco, digamos. Acabas de hablar del reflector que te gusta mucho. Y vos sabés que al mexicano le gusta la garra mexicana. Que se diga que peleó y ganó a lo mexicano. Muchos quizás se van a decidir a ir a la esfera por A o B razón. ¿Pueden esperar esa garra mexicana o qué pueden esperar y qué imágenes conmemorando toda la independencia, México y todo, te vas a meter en tu cabeza esa noche? Hermano, yo pienso que no hay ninguna competencia. Canelo es Canelo, Lazy Boy es Lazy Boy y México está ganando, como quiera. Mi raza está ganando, ¿sabes? Que te pongan en un escenario. Estamos invadiendo Las Vegas, hermano. ¿Puedes creer eso? O sea, en los mejores deportes de contacto. Quieren a nuestra raza. Y eso, men, eso habla de que somos unos guerreros. Y esa garra mexicana, tú sabes más, vos sos mexicano. ¿Lo van a poder ver esas personas que tienen hambre de que un mexicano gane una pelea a lo mexicano? Hermano, soy garantía de espectáculo. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo nada que perder. Tengo todo que ganar. Yo nací en la nada. Tengo todo que ganar. Por eso es que soy tan peligroso. No tengo nada que perder. Lazy Boy over here. Primero, me gusta mucho su recomendación de la Barata Queen. No. Y eso que no te... No, deja que te lleven los chilaquiles, loco. Te voy a llevar a la casa de desayuno. Sí, estoy emocionado. Y segunda, ¿quién sería el artista de sus sueños para tener un concierto en la esfera? Oh, raya, me la pusiste difícil, loco. ¿El artista de mis sueños? Sí. Diablo, me voy a echar a gente encima. Pero un cantante, por supuesto, solo uno, no un grupo. Ok. Es que el Luis R. Conrique está bien perro, man. Ese vato me... Cuando escucho la de tracas, hijo de su pinche... Cuando me ponen esa me pongo bien bélico, man. Me pongo así... ¡Ay, hijo de su pinche madre! Tráiganme un culero para desmadrarlo. ¿Puedes cantar poquito de esa canción? ¿Esa canción?
No, loco, me van a censurar. Ya me bloquearon en el Instagram. Pero... ay, Dios mío. No, me van a regañar, loco. Capaz y no me sale bien. No sé cantar, por eso sé, nada más tiro chingazos. No, creo que estoy bien. Creo que no, cantar no es lo mío. A mí ponme a tirar vergazos. Eso sí sé hacer. Pero tracas, hijos de su pinche madre. ¿Todo good? Ah, huevo. Gracias. Gracias a todos. Dios los bendiga.